Un nuevo estudio que evaluó la eficacia de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer BioNTech contra la variante Omicron indica que tres dosis podrían ofrecer un nivel suficiente de protección contra la enfermedad. La Omicron del SARS-CoV-2, que circula en todo el mundo, es altamente transmisible porque ha acumulado un número muy alto, mayor que otras veces, de mutaciones especialmente en la proteína de la espícula la que el virus utiliza para entrar en la célula humana y el blanco común, con diferentes tecnologías de las vacunas actuales. Esto implica que el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes se vea comprometido. En un estudio publicado en la revista Ciencia, investigadores de ambas compañías farmacéuticas analizaron los pseudovirus de Wuhan y de las variantes Beta, Delta y Omicron en sueros de 51 participantes que recibieron dos o tres dosis de la vacuna COVID-19 basada en ARN mensajero. Después de dos dosis, los sueros tenían títulos neutralizantes más de 22 veces reducidos contra Omicron en comparación con el virus original de Guan China. Un mes después de la tercera dosis del preparado, los títulos de neutralización contra Omicron se multiplicaron por 23 en comparación con los de las dos dosis, con títulos similares a los de neutralización contra el coronavirus, primigenio de Wuhan después de dos dosis. Los datos sugieren que una tercera dosis de esta vacuna Aumenta la inmunidad basada en anticuerpos contra Omicron, en consonancia con las observaciones anteriores de que la tercera vacunación amplía las respuestas inmunitarias humorales contra las variantes calificadas de preocupantes, sostienen los autores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.